Hoy he informado a la Junta de Gobierno y me he dirigido a la ministra para mostrarle nuevamente nuestra preocupación y remitirle directamente el informe municipal de urbanismo en el que nuestros técnicos advierten de los riesgos que están asociados a ese proyecto que va a desempeñar el Gobierno de España. Insisto en que las instalaciones se han ampliado para poder acoger a más de 1.000 personas incumpliendo normas que ponen en peligro a esos migrantes, a esas personas que están siendo atendidas en el campamento del antiguo hospital del Naval, según los técnicos de urbanismo. Como alcaldesa y como gobierno, ya que el decreto que ha firmado la ministra aparta desde este momento al ayuntamiento del control de la instalación, es nuestra obligación hacer partícipes a los portavoces municipales, a la ministra y a todos los cartageneros de la lista de incumplimientos que se han producido en torno a esta instalación y también el peligro que supone para la seguridad de las personas que están alojadas. La lista de incumplimientos es la siguiente. Ejecución de obras sin autorización municipal. En segundo lugar, la falta de cumplimiento de las normativas de seguridad. En tercer lugar, la ubicación está en una zona de riesgo hidráulico. Y en cuarto lugar, el cuarto incumplimiento es respecto al planeamiento urbanístico. El resultado final es que el Ministerio, el Gobierno de España, va a alojar a más de 1.000 personas en unas instalaciones en las que, según los técnicos municipales, no se cumplen las normas antiincendios y, además, es un recinto inundable. Le he pedido a la ministra, con la carta que le he enviado esta misma mañana, que reconsidere sus decisiones y que urja también los preparativos para el cierre de la instalación, por la que, por cierto, ya han pasado más de 3.700 personas. Una vez más, queremos dejar constancia de la falta de sensibilidad hacia Cartagena. Es manifiesta esa falta de sensibilidad. Somos la única ciudad de España que recibe migrantes tanto por nuestra costa, por Pateras, como por el traslado que está haciendo el Gobierno de España por avión de estos migrantes procedentes de Canarias. Y esto, además de no ser lógico, es totalmente injusto. Están poniendo en riesgo la seguridad de estas personas y están aumentando la presión de nuestros servicios sociales. Si pasa algo a partir de este momento con la orden ministerial y saltándose las normas y los incumplimientos que ha advertido el Ayuntamiento de Cartagena, será responsabilidad exclusiva del Gobierno de España y del Ministerio de Migraciones.